El consejero de Sanidad se ha reunido con los representantes de la Junta de Personal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuatro han sido los asuntos abordados y cuatro los compromisos adquiridos por parte de Antonio María Sáez. El primero tiene que ver con las obras que se están ejecutando en dicho complejo. Yo les he trasladado el compromiso de la Consejería de Sanidad de no solamente mantener el programa de obras, que está prevista en su finalización en el año 2019, sino también de intentar acelerarlo, primero desde el punto de vista presupuestario y en segundo lugar desde el propio programa de obras. Con respecto al modelo de gestión, el consejero se comprometía a mantener el modelo de sanidad pública y de gestión pública de los centros sanitarios. Otro de los temas tratados está relacionado con el peso de las funciones y el nivel del hospital. Mantenerlo como hospital de máxima referencia, es el único hospital que tenemos en Castilla y León de nivel 4, va a mantener esa calificación, desde luego va a mantener todos los servicios de referencia que tiene ahora. Y se negociará también cuál debe ser la cualificación de la plantilla necesaria. Partiendo de dos consideraciones previas. El hospital va a mantener todos sus efectivos actuales, va a incrementarles con la aprobación de las plantillas, va a incorporar personal eventual dándole estabilidad de empleo.